Me parece que es un buen día para la democracia, me parece que es una buena decisión, creo que es un buen día para la libertad, creo que es un buen día para la convivencia, creo que es un buen día para la paz, creo que es un mal día para los odiadores profesionales. Tengo pocas esperanzas de que el circo acabe, sinceramente. Y sí que es cierto que si en este país se tuvieran que quitar o apartar de listas electorales o de cargos o de responsabilidades públicas a gente con delitos similares o directamente con delitos, la verdad es que el PP, Vox y la Guardia Civil se quedarían en cuadro. Creo que en este país la derecha debería dejar de hablar de ETA para empezar a hablar de España y de los españoles y españolas y del proyecto que tengan para ellos y para ellas, más que nada porque ETA no existe.